Un sentido homenaje en memoria de los 11 soldados muertos tuvo lugar esta mañana en las afueras del cantón de Nápoles, en el sur de Cali. Este es nuestro tema del día. Con una ofrenda floral, soldados y ciudadanos rindieron un homenaje a los 11 militares asesinados en la vereda La Esperanza en Buenos Aires, Cauca. Parece esto un gesto el que hay que reconocerse, porque hace 6 años perdimos un familiar en combate también, entonces, y no pasó nada. Entonces me parece que esas son cosas que deben hacerse, porque son cosas que no deben quedar como si nada hubiera pasado. No se justifica, ya. Entonces nosotros como soldados también a nosotros les duele que ellos cargan de esa, les den de esa manera así en un, que no tengan como ellos defenderse en un acto de que los cojan durmiendo, y eso no se justifica para ningún, para nosotros como militares. No, nosotros no justificamos eso ya. Ellos se unieron para apoyar a los familiares de quienes murieron protegiendo al país y expresaron sus voces de condolencia. Nos estamos solidarizando con nuestra fuerza pública. Estamos brindando un apoyo de solidaridad a nuestro miembro de la fuerza pública. Sabemos el dolor y el sentimiento de esas madres y de esos familiares que han sufrido en carne propia los rigores de la guerra. Pues estamos haciendo un homenaje por nuestros héroes de Colombia y brindándoles todo el apoyo, porque realmente ellos no están solos, tienen toda la ciudadanía. Aunque el gobierno los deje solos, ellos no están solos, están con nosotros. Estamos muy indignados, muy, muy dolidos. En el batallón Pichincha, los soldados entonaron el himno nacional y despidieron de manera simbólica a los militares caídos en medio de la guerra.